Ahora estamos arrancando, ahora sí comienzan los juegos. Se define el próximo juego con De Balde a Balde. Vamos, chicos. No, para empezar, ustedes ya practicaron el juego seguramente. Empiezan el Turco y Micaela. Lo que ellos invoquen va para ustedes también. 500 Vamos, pesos turco, cada pelota. No puedo creer que me estoy acordando de todo, chicos. No lo puedo creer. No, yo tampoco lo puedo creer. Tiene que ser ordenado. Vamos, es así el juego, ¿no? Lo explica mejor Vicky. Tenemos De Balde a Balde, otro de nuestros juegos recientes. Tienen que tirar equipo verde, equipo rojo, una y una pelota. Cada pelota que acertan son 500 pesos. Y el tiro es picadito, uno y uno. Y sí o sí tiene que picar la pelota en el piso y luego entrar en el balde, ¿eh? Ojo. Lo que invoquen va para sus socios, así que chicos, estamos Vamos, conectados, turco. Estamos en sintonía. Vamos, ¿ves a vos, Mica? No, Mica, cuando se concentra, chicos. Vamos. Primero la dama, turco. Está en las manos. No, a mí me gusta que arranque el turco, vale. Está en las manos de los socios ahora. Vamos. A ver si empiezan a sumar pesitos. Tiempo. Ay, ahí va. Te quedaste corto, che. Vamos, socios. Turco. ¡Ay! ¡Vamos! 500 pesos para Mavira. ¡Uy! ¡Qué cerca! ¡Qué concentrada que está Mica! ¡Ay! 500 pesos para Iván. ¡Vamos! ¡Suerte! No me digas eso. ¡Ay! ¡Qué cerquita estuvo! Ah, ¿ves? Se quedó cortina, no tomó la sopa. Un huevo de Pascua, dale. Parece eso, un huevo de Pascua. Salió con el polaco ayer, el turco. Salió Dejate con el llorar. Polaco, se acostó tarde. ¡Apa! 500 pesos más para Iván. La Vamos, concentración Mica. De Mica va por todo, ¿eh? Ay. Quedó corto. Sí. Vamos. Empataditos, ahí van, 2 y 2. Hasta ahora los socios van sumando 1000 pesos para cada uno de los participantes del día. ¡Ay! Humillala, turco. Vamos, ¿le quedan pelotas? Sí. Una cada uno, ¿no? Una cada última pelota de los chicos. A mí también dos, una cada uno. Ah, sos un tramposo, dale. ¡No! ¡Ay! A ver. ¡Ay! ¿Sabes que sí? ¡Ay! ¡No! ¡Pasó muy cerca! Me quedan dos, ¿a vos? ¿Tiene más? Me quedan dos. Cerramos a mí. Acá. Ah, le quedan al turco. Me quedan dos. Dale, turquito. ¡Ah! ¡Vamos! Bien. Correte. Tres pelotas tiene el turco. 1500 pesos le suma Iván. ¡Ay! ¡Ganador, el turquís! Vamos. Esto es no. Si no va a mentir, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! Se quiere matar, Mica, se quiere matar. Dale, última pelota de Mica. ¡Ah! El juego es así. 2000 pesos le suma el turco a su socio Iván de González Catán y 1000 pesos Mica le suma a nuestra amiga Mavira. Mavira, no te vuelvas loca, calmate. No, hice lo que pude. Lo sé. ¿Por qué quieres ser influencer, Mavira? En realidad, me da mucha ganas de que me regalen cosas. Ah, bienvenida al club. Obvio, pero a vos te regalan, a mí. Es un arduo laburo, ¿eh? El de... El de influencer, sí. No es fácil. Es un laburo más, hay que tomárselo en serio y tiene beneficios. Claro, pero te tenés que pasar el día con el telefonito y yo sí. No. Pero, escúchame, acá la campeona, una de las que más canje liga en las redes sociales es la señora Viciconte. ¿Qué necesitas para tu casa? Para casa, empezamos con la lista, licuadora, horno a microondas, de todo, o sea, electrodomésticos, Perfecto. Todos, porque todos Casa son... de electrodomésticos. Entonces, sí, los míos son todos empezá a hacer viejos. Cosas de cocina, si querés esos productos, hacer menús, comidas, y ahí vas a enganchar algo. Mavira, bueno, vení. Venga, Mavira, Iván, vengan para acá, vengan los participantes Justo que se viene cocina. El próximo juego. Hoy necesito un colectivo. Más o menos. ¿Y vos cuál es tu situación? ¿Estás en pareja? Yo estoy en pareja, sí, hace un tiempito. ¿Con quién? Con Alejandra. Ahora está en el colegio, es profesora de lengua, de literatura. Bueno, también. ¿Y sabía que venías acá? Sí, sabía y se confundió, se iba a ir a otro lado y se confundió y se tuvo que ir para el colegio porque la habían citado como esta semana hay una hora. Y sí, otra estamos completos. Todos estamos, los padres estamos remándola en el tema del colegio. Vamos, venimos del colegio. ¿A qué hora viene? ¿Te mareas? Es un lío. Se iba a ir a pasear a comer y de repente, no, me llamó que
que me dice, no, no puedo ir, me volví. Bueno. Claro, claro, es complicado. Puso a grabar el programa, le digo, bueno. Después lo mira. Ese es mi pareja. Bueno, tenemos a gente que te quiere, que te mandó un video para apoyarte, Iván, en este programa. Mira, a ver si los conoces. Dale, Iván, suerte. Mucha suerte, Iván. Dale, que te tenés que llevar toda la plata, amigo, ¿eh? Acá los pibes estamos con vos, ¿eh? Porcentaje a mí, gato. Vamos, Iván, ¿eh? Dale con todo, amigo, ¿eh? A ganar esa plata, papá. Te mandamos mucha suerte acá, los pibes de la 161. ¡Qué lindo! Vamos. Hay compañerismo, porque sí, aparte sí, sé que tuviste algunas complicaciones, fuiste víctima de la inseguridad. Terminó siendo una profesión de riesgo. Hace un año y medio atrás, en Fuerte Apache, recibí dos balazos. Opa. Uno a la altura de la cintura y uno en mi mano. Ajá. Y bueno, después de casi un año de licencia volví a laburar. Y nada, acá estamos. ¿Y no te dio miedo? Dijiste, hay que seguir. Ya cosas pasan por algo, ¿viste? Claro, lo tomaste positivo. Uno se puede parar de qué lado, ¿viste? Depende de qué lado. O me da miedo y me encierro. Cosas buenas también pasan. Un año anterior, a fines de diciembre del 2018, un muchacho se descompuso, un hombre se descompuso arriba del colectivo, le hice un RCP. ¿Vos? Sí. Bien. Estuvo también, se hizo viral en varios lados. Y bueno, nada, le salvé la vida por lo que dijeron. Y nada, yo había vuelto a casa un sábado a la tarde y no dije nada, me quedé callado. Me fui de la empresa, no dije nada. El domingo me empieza a sonar el celular, notificaciones, llamadas de jefe personal. Claro. Se había viralizado. Cuando vengo el lunes me sentía Messi, estaban todas las cámaras. Pero además humilde. Nada, claro. No dije nada porque uno... Dije, cuando me llamó el jefe personal dije, no, se murió el hombre. No, pero no. Así que bueno, acá estamos. Se lo salvó. Bueno, vamos a jugar. ¿Qué juego se viene? Se viene. Hoy, ¿a qué jugamos? Se viene el juego del balde. Ahora les toca a ustedes, chicos. Vayan subiendo. Van a jugar. A ver, ya arrancan con una platita que gracias a sus socios fueron ya tomando. Ya. ¿Cuánto lleva nuestro amigo Iván? Va arriba, me parece, con el tema de la plata. Iván subiendo, entonces. Les toca jugar al balde, embocar en el balde las pelotas. Equipo rojo, equipo verde. Iván ya tiene alguna platita que le ganó el turco. Y Mica, Mavi, un poquito menos. 4 lucas lleva arriba el turco e Iván. Y Mica con Mavira llega una luquita todavía. Después me vas a contar de por qué vivís de rentas. Mavira, ¿encontraste? La veo perdida, Mavira. Se está sanitizando, por eso. Ah, se está sanitizando, está muy bien. Acá tratamos de hacer un programa de juego de diversión y estamos en pandemia con todos los protocolos sanitarios aprobados. Vamos, chicos, ¿están listos? Tirá cerca del balde. Tirá cerca del balde. Ok, tirá vos. Está en las manos de Mavira y está en las manos de Iván. Esto es así, tiempo. ¿Arrancó? Arranca. Vamos. Marraje está cerca. Vamos, Mavira. ¿Cómo me dijiste, Mica? Más cerca del balde que pique. Císcate. Císcate. Tiene que picar en el piso, ¿no? Es atrevida, Mavira. Mira, te digo. ¿Sabes qué? Perfecto. Vamos, vamos, Iván. Más cerca. ¡Opa! Muy bien, Iván. Vamos. Concentrate en lo tuyo, Mavira, vos. Estoy. Sí, ahí va. Ahí va. ¡Pero! ¡Ay, pero qué! Encima el color de pelota que me dan, ¿viste? Dale. Vamos, el color de pelota que me dieron. Está bien, papá. Hincha de Racing, le tocó equipo rojo, no importa. Que no te... Pero, che, más despacio, más despacio. Dale, que está nerviosa, vos tranquilo. Se está calentando, Mavira, se está calentando. Vamos, allá. Más despacio y va bien. Ahí va Mavira, dale. Pero es que son pelotas raras. Dale, vamos. Ahí está. Pelotas. Ahí va. No importa, de pelota no tiene nada esto, parece una guinda de rugby. Ahí va. Ahí va Mavira, vamos. Pensá como rugbyer. Como rugbyer, vamos. Pero, ¿cómo que? Y bueno. Picala más cerca. Ahí va, ¿ves cómo la pica él? No, bueno. No puedo creerlo. Dale que podés igual. Pero ves que picó ahí y se va para... No, ahí está bien. Pero más está despacio, calentando. Más despacio. Vamos, Iván. Basta, Iván. Mira. No. 3 pelotas lleva Iván adentro. Mavira 0. Y Mavira 0. Sentilo. Mavira ya habla en tercera persona, ¿viste? Sí, sí. Bien, gracias, me gusta. Vos. Vamos. Ah, mira. No te la puedo creer. Pegó en el palo, dijo. No, esto no es para mí, ¿eh? No, dale. Basta, ahí va Mavira. Esta la metes. No, pero me quiero cortar las venas. Ay.
Vamos, que es un programa. Ahí va. ¡Ay, no! Mira. Iván, no, es una goleada total. Dale, Mavira, vos podés. Vamos, Iván. Humille, Iván. Sentilo. Recién arrancamos, podemos remontar. No, no hablemos. No quiero cortar las venas, boludo, ni nada. Muy bien, vamos, falta poquito. ¿Cuántas te quedan, Iván? Listo, es la última, fue mía. Esta es la última de Mavira, ¿sabes qué? Esta la mete. ¿La meto? Sí. La última. La llego a meter y salto. Silencio. Para mí no entró. ¿Qué no entró? Si se calla la boca, sabes cómo entra. Se calla la boca el señor colectivo. Si no, te decimos colectivero toda la tarde. Miren lo que pasó. Dos pelotas acá juntas y la producción, que son los cráneos de este programa, dicen que es correcto. El tiro de Mavira entró. Bien. Es más difícil. Estoy peleando por vos. Así, viste. Vamos. La cosa está así. Entonces, mira, Iván metió cuatro pelotas y Mavira una sola. Una que vale por cuatro. Una que vale por cuatro. Arriba la Exactamente. La cosa está así. 4.000 a 1.500 falta todavía, chicos. No, no se desesperen, todavía faltan muchos juegos hasta el final. Mavira, no te desanimes, ¿eh? No, dale, se cae el barco, así se hunde. Como la ven a Mavira, ella, sus hijas se fueron, crecieron, se fueron de su casa y vive con dos pibes ahora. Con dos pibes. ¿Por qué? Con dos pibes. Pibes jóvenes. Sí. ¿En qué contexto? ¿Cómo es esa situación? Cada uno tiene su cuarto. Sí. Compartimos cocina, ellos comparten baño. Y después todos los ambientes de la casa, el living, el comedor, el estar. Les alquilás la habitación a dos chicos. Exacto. Y yo tengo mi búnker. Yo tengo mi dormitorio y mi baño. Pero está bien porque ella ahí hizo una platita. Viste que todos tenemos que reinventarnos, ver de qué manera mejoramos esta situación. Y ella alquiló las dos habitaciones que habían quedado vacías porque sus hijas volaron y vive con dos pendejos. Muy bien. Pero he tenido cuatro, ¿eh? ¡Ha tenido cuatro! Va a tener una platita por mes que ayuda, todo ayuda, soltera. ¿Yo? Sí. ¿Vos sabés que mi estado civil legal? ¿Qué es? Divorciada. Ah. Ajá. Legal, divorciada. Que no es lo mismo. Sí. Pero no tenés no ninguna soltera. Renta. No, no tenés ninguna renta de eso. Nada. Y la... Dos hijas. Y, una... ¿Y alguna alegría no tenés? He tenido, pero ahora no. No. Está bien sola, Mavira. Tenemos un video. Gente que te quiere apoyar, que quiere ganar alguna platita. También se ha conectado con la producción de este programa. Y esto es para vos, Mavira. Ah. Sorella, querida. Tutta la suerte. A ganar, ¿eh? Con todo. Te tenés que llevar todo. Arrasá. Vamos. Vos podés, Mavi. Vos podés. Dale, jugate. Becho, bacho. Bachones. Bacho. ¿Quién es tu hermana? ¿Es igual a vos? Mi hermana. ¿Tu hermana más chica o más grande? No, más chica. Son iguales. Pero es igual a vos. No te lo habrás mandado. Tenemos algo así, pero somos, además de hermanas, somos muy amigas. Ah, se lleva una amiga. Pero, ¿sabés cómo nos llaman? En la familia había unas tías que ya pobres fueron de gira hace mil, que eran Queque y Pirinta. Entonces, y eran Queque y Pirinta, pero era como una marca registrada, tipo Fresco y Batata, Queque y Pirinta. Y en la familia somos Queque y Pirinta. Todo el mundo, ahí vienen las Queque y Pirinta. A todos los juntas. Bueno, qué lindo llevarse bien así con su hermana. Es lindo, está bueno.